En la biblioteca de la Universidad de Magallanes se desarrolló la final regional del torneo de Libera 2023, donde cuatro equipos de debate legislativo se disputaron representar a la región en la gran final nacional que se va a realizar el próximo 8 de noviembre en la sede del Congreso Nacional. Los cuatro finalistas los componían el equipo de Niquités del Liceo Polivalente Hernando de Magallanes de Porvenir, LMA del Liceo María Auxiliadora de Punta Arenas, Noviles del Liceo Novellius, también de la capital regional, y las legisladoras, también representantes del Liceo María Auxiliadora. Finalmente, Noviles del Liceo Novellius se quedó con la gran final regional y se ganó el derecho de representar a la región de Magallanes en la final nacional que se disputará en el Congreso Nacional. Renzo Inali, jefe subrogante de la Unidad de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso Nacional y delegado para la final regional, nos comentó lo siguiente. Mira, el torneo de Libera es un torneo que de iniciativas juveniles de ley que abarca todas las regiones del país, colegios particulares y públicos, en los cuales los jóvenes de séptimo a cuarto medio que participan realizan, en el fondo, observan alguna problemática tanto local como nacional. Y plantean un proyecto de ley para mejorar esa problemática que ellos hayan visto, vislumbrado. Posteriormente presentan su proyecto de ley y en la primera etapa un panel de expertos de la Biblioteca del Congreso hace un chequeo y le pone puntaje a esta iniciativa, que en este año fueron más de 525. Propuesta a nivel nacional y hace una depuración y finalmente en cada región los con mayor puntaje terminan disputando la final regional, que es la que estamos disputando en este momento. En el caso de Magallanes, esto se replica en todas las regiones del país. También pudimos conversar con Carolina Vega, sostenedora de la carrera de Derecho y coordinadora de esta final, quien valoró el desarrollo de una de las actividades educativas más importantes en la región y en el país. Bueno, nosotros como organización estamos súper contentos con la participación, con el compromiso y con la responsabilidad de los cuatro equipos que están presentándose el día de hoy en esta etapa, ¿cierto? Que es la etapa del torneo regional, donde se presentan los cuatro equipos, ¿cierto? Se les hacen las reformulaciones, los comentarios de sus compañeros, para finalmente ya en esta instancia de la tarde hacer una presentación final donde vamos a determinar quién va a ser el equipo ganador que nos va a representar como región en la final regional en el mes de noviembre en el Congreso Nacional. Ahora, solo queda esperar el próximo 8 de noviembre, el día en que se dispute la gran final con representantes de las 16 regiones de nuestro país, para que nuestros delegados puedan sacar la mejor representación en nombre de la región de Magallanes.